¿Qué? Anda, cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Zemdrill. ¡Yay! Bueno, pues sigamos con nuestra conversación con Layla, que hemos estado descubriendo cada secreto increíble con él. Que ya Layla nos aclaró que es un chico, nuestro trapito favorito de la historia. Y pues todavía no terminamos la conversación con él. Me cuesta trabajo porque todo el maldito juego he pensado que era una chica. Me siento engañada. Sigamos. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Sí. Galtia no lo que ni cano si. Todo que no si o mizukara sagasu. Densho yo no toriga iru no si te imasuka. Sí. ¿Sabías que hay aves sensibles que responden ante las habilidades de Galtia y que ellos mismos buscan de dónde provienen esas habilidades? ¡Ah, caray! ¿Necesito uno de esos para mejor chisme? Ah, kiita koto wa aru. Dakedo, ippanjin ga tsukaeru yōna mono janai. Creo que sí he escuchado sobre eso. Pero no es algo que un simple civil pudiera usar. Habiendo dicho eso, se dio cuenta. Este lugar es una mansión el cual el dueño es el pilar actual del país. Incluso si la gente común no pudiera usar esas aves. Soka. Koko wa Clifford no yashiki nan da kara, tori kurai wa katteru no ka. Ya veo. Este lugar pertenece a Clifford. Así que no sería raro que tuvieran esas aves. Sí. Sue wa imasu. Shinai ni irasharu no deshitara, todokeru no ni jikan mo kakaranai desho. Mitogamerarezu ni tori o mukawaseru koto ga dekimasu. Sí. Hay algunas de esas aves aquí. Si él está hospedándose en la ciudad, no tardaría mucho en encontrarlo. Podría usar las aves sin que sospechen de usted. Maravillosa estrategia. Sin embargo, para poder obtener la confianza de Shin-sama, necesitaría algo que confirme la relación que él tiene con usted, Senri-sama. ¿Podría darme ese algo? ¿Cómo que ese algo? Tiene un buen punto. Aunque me contacte con él, podría pensar que es una trampa y no podría seguir adelante si su guardia está en alto. Si hubiera algún mensaje de parte de usted, seguramente... そうだね. Ore to Shin to no aida dake de tsujiru nanika ka. Cierto. Algo que pueda mostrar mi relación con Shin, ¿eh? ¿Es posible usar algo como una contraseña? Una contraseña que no sea demasiado específica. Si el ave es atrapado por otra persona, el plan podría revelarse. ¿Podrías escribir sobre algo sobre la mansión de cristal? Estoy seguro de que lo entenderá. Oh, pues claro, es ese cuento que le contaron ambos juntos a esos niños en el barco. ¡Ay, qué bonitos recuerdos! ¿Desde cuándo hice esos videos? ¿Garaz no shiro? ¿Soreba furui otoki banashi no? ¿La mansión de cristal? ¿No es ese el título de una vieja historia? Sono garaz no shiro da yo. Sore de Shin ni wa tsujiru hazu da.
Sí, seguramente... Shin entenderá cuando escuche sobre la mansión de cristal. Wakarimashita. Sore de wa, watashi wa, satsoku junbi o shite kimasu. Otsurai deshou ga. Douka kokoro o tsuyoku. Entendido. Entonces, me retiro a preparar todo. Puede que sea duro para usted, pero por favor sea fuerte. Diciendo eso, ella se inclinó hacia Senri. Luego salió de la habitación sin dejar ninguna señal como cuando llegó. Perdonen con esa cosa blanca. Mi computadora me dio loca ya. Senri suspiró lentamente mirando la puerta cerrada en el espacio vacío. Cuando Shin se ha informado sobre su ubicación, seguramente se le informará a Diago. Definitivamente estaba seguro de ese hecho. Una luz de esperanza llegó ante esta situación tan desesperada. Escapar definitivamente no es imposible. Pero... junto con el sentimiento de alegría, otro sentimiento surgió. ¡Ay! Esta melodía me fascina. Es tan bonita. Cursi. Senri va a empezar en su amado Shin. Oh. Aunque Shin venga por sí mismo a rescatarlo, ¿estará bien para él dejar todo atrás y regresar a Diamante? Me gusta esa melodía. Tal idea comenzó a girar en su mente. Ahora era diferente al Senri que era antes de venir a este país. Se reunió con Kazui y recuperó todos sus recuerdos. Ahora podría confirmar que él es un respetado funcionario de Creus. No sabe si podría hacer algo por él mismo por este país a pesar de no tener poder. Pero elegí regresar a Diamante a pesar de que ya sabe todo. Kondo koso, ore wa Kazui o, sore kara Kuroitsu o, misteta koto ni naru. Significaría que volvería a abandonar a Kazui y a Creus. Abandonar entre comillas. Esa idea está siendo más y más pesada de lo que esperaba. Muy viendo la situación de Senri, yo te aconsejaría que tienes que hacer algo al respecto y no regresar a Diamante. Porque ahora sí ya no vas a tener pretexto para decir que no pudiste hacer nada porque en primer lugar no sabías nada. Ahora ya lo sabes, así que, mijo, manos a la obra. Mis opciones no se tratan de escapar o no. Kazui o, soste Kuroitsu o, tasukeru ka douka nanda. Mis opciones son si debo salvar o no a Kazui y a Creus. Ore wa. Yo. Demo sa, nanka hen janai ka? Suki nara tasukeru mon daro? La conversación que tuvimos con los niños después de leerle el cuento en el barco. Ay, estos lindos recuerdos. Niño enérgico. ¿Se recuerdan de ese mocoso? Pero ¿no es algo extraño? Si la ama debería salvarla, ¿no? ¿Por qué tiene que dudar en rendirse hasta el último momento? Baka ne. 王女のことを思って身を引いたんじゃない? それくらいのことも分からないの? Idiota. Dudó porque pensaba en el bien de la princesa. ¿No puedes entender algo tan simple? Ay, la calor a la niña con vestido. No. バカっていう方がバカなんだぞ. El que dice idiota primero es el verdadero idiota, ¿sabes? Mamá. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar, ¿no? Dattara,
Entonces, ¿qué opinan ustedes dos? Siento que ya tiene mucho tiempo que no vemos a Shin. Yo también pensé, ¿por qué decidió rendirse después de haber llegado tan lejos? Ya le faltaba poco, ¿no? Y ambos ya conocían sus sentimientos. A pesar de que debió haber seguido adelante confiando en sí mismo. Eso quedó perfecto aquí como consejo a Senru. Corazón recordó. De repente recordó lo que le dijo en el barco en el camino hacia Creus. Más importante que preguntarse el por qué recordaba eso ahora, piensa que era necesario que lo recordara justo ahora. Las palabras de Shin en aquel momento conmovió el corazón de Senru. Seguir avanzando creyendo en mí mismo, ¿eh? Ahora que lo pensaba, desde hace tiempo que le faltaba tener ese tipo de fuerza. Incluso si ha decidido hacer algo, en algún lugar dentro de él se detendría y simplemente retrocedería. Era un sacrificio necesario y efectivo para construir una relación humana fluida con el entorno. Pero en el caso de Senri no era solo eso, sino también era un medio de escape, otra vez entre comillas. Bueno, aquí en Japón está entre corchetes. Porque no quería causarle problemas a alguien, porque lastimaría a alguien. Poniendo varios pretextos, él mismo se detenía por el camino que había elegido. Pero ahora, no debe hacer eso. Pensó fuertemente en eso. Debe cambiar por el bien de Creus. Debe cambiar por el bien de Kazui, porque dije Creus. De Kazui, de Creus y de Shin, y para sí mismo. Si escapara de aquí, no podría perdonarse a sí mismo. Es por eso que yo no quiero rendirme con nada. Ya se ha involucrado, lo sabe. Pero podría hacerlo. Mientras más sea el peso que lleves, más difícil será el camino. Entiende muy bien eso. No tiene mucho que pueda sostener con sus manos. Pero esta parte no la traduje. A ver, voy a leerla. Si elige una opción, seguramente. ¡Ay, esos tres kanjis al final! El primero lo reconozco. Si no encuentro el significado de esos kanjis, no podré terminar de traducir bien esa frase. Solo pude traducirla así, la primera. De que si solo elige una opción, seguramente, y lo demás ya no puedo. Perdonen. ¿Por qué me salta esta parte?
seguir avanzando creyendo en ti mismo. Esas eran las únicas palabras que no dejaba de repetir en su corazón. Dekiru ka dekinai ka janai. Yarun da. No se trata de que pueda o no pueda hacerlo. Lo haré. Si eligiera uno... No, perdón. No cree que sea imposible, pero quería enfrentarlo por sí mismo. Quería ponerse de pie por sí mismo una vez que haya dejado de escapar de los problemas. Tantito, ya, ¿ven la anterior que no pude traducir ahorita todo? Ya me di cuenta, sí lo traduje, no me lo salté, solo que lo anoté más abajito. Así que... ¿dónde está? Más arribita. Ajá. Esta, donde... La segunda. Dice, si eligiera uno, seguramente lo lamentaría toda su vida. Ahí está el último que no había podido traducir así con solo leerlo, era de lamentaría toda su vida. Pero lo primero sí. Ahí está, ahora sí ya lo dije completo. Sigamos. Tal vez Shin se enoje con él. Es sorprendente cómo las cosas que dice son diferentes a la realidad. Aún así, sin importar que tantas veces piensen rendirse con las cosas, él nunca lo dejará. Claro que no, Shin es tu amorcito. Shin. Donna sentaku ostemo. Shin wa ore no mikata de ite kureru. Sin importar cuál sea mi elección, Shin siempre estará de mi lado. ¡Qué confianza! ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido? Y aquí regresamos con el hermanito amargado. ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde lo has escondido? ¡Oye! ¡Senri no mochimono es kore dake ka! ¿Hoka ni kakushiteiru mono wa? ¡Ey! ¿Realmente esto es todo lo que Senri llevaba con él? ¿No había otra cosa que estuviera escondiendo? Ima no tokoro wa kore dake desu. 滞在していた宿の部屋も捜索しましたが、目星いものは特に。 El que acaba de hablar es Soldado Castaño. Por el momento eso es todo. Investigamos en la habitación en la que se estuvo hospedando, pero no encontramos nada en especial. あいつが政権を託されていると思っていたんだがな。 Pensé que a él se le habían... Pensé que a él se le había confiado guardar la espada sagrada. ¿What? ¿Really, Kazuy, realmente pensabas que Senri tenía la espada sagrada? O sea, si ni siquiera te recordaba, mucho menos la espada sagrada, mijo. ¿Qué te pasa, men? ¡Coremo! ¡Chigan! Pero esto, ni esto lo es. Santos, pero Dios, ¿qué tiene la culpa el vidrio? O la ventana, lo que habrá roto, men. Tan pronto como Kazuy agitó la mano, algo sobre el escritorio cayó al suelo e hizo un ruido fuerte. Los soldados sacudieron la cabeza, irritados por el jefe que generalmente no expresaba sus emociones. Pero ahora sí ya las expresa. Bueno, finalmente terminamos nuestra larga conversación con Layla. Ahora solo tenemos que esperar a que Layla mande una de esas aves que comentó para avisarle a Shin dónde está Senri y que Shin venga al rescate. Y a ver qué más pasa con Kazuy. Por cierto, esta es la mansión de Clifford. Pensándolo bien, ¿Clifford va a salir más adelante? Porque donde yo estoy traduciendo ahorita, que estoy más adelantada, no ha salido Clifford. Así que sigo con mi duda. ¿Clifford va a aparecer o no? Digo, estamos en su casa, por Dios. Asuntos sospechosos. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Me retiro.
como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane! Thank you.